Buenos días, bienvenidas a mi mañana, a esta rutina de las 5 a.m. Lo primero que hago luego de levantarme es cepillarme los dientes súper bien, lavarme la carita. Yo me la estoy lavando ahora mismo con este jabón facial espumoso de Neutrogena, que se lo recomiendo bastante. Me deja la cara súper limpiecita. Luego de esto me hago mi skincare, que es básicamente agua de rosas, contorno para las ojeras y esta cremita hidratante de Neutrogena, que también se la recomiendo mucho. Te deja la cara súper hidratada y súper suavecita. Lo que sigue es cambiarnos. Yo me voy a colocar este set para ir al gym, que es de la Shein, por si me lo preguntan, porque vamos a ir al gimnasio. Claro que sí, amigas. Por acá me estoy peinando, me voy a armar una cola súper sencilla. No sé cómo le digan ustedes en su país, pero así le digo yo. Igual comenten en los comentarios cómo le llaman ustedes a este peinado. Luego de aquí me voy a hacer un, ¿cómo se le diría? No sé si sería make up, porque solamente me aplico como corrector para tapar las ojeras, un poquitico de polvo translúcido ahí en ese correctorcito, y me peino como las cejas, me aplico un poquito como de rubor, es para no verme como tan pálida de la mañana, y por eso me hago como este mini make up, se puede decir. Luego de acá sigo a prepararme como el preentreno. El día de hoy voy a hacer avenita caliente, así con un poquito de leche. Lo que hago es que la hiervo un poquito con un poquito de miel para endulzar, y luego le agrego la fruta de mi preferencia, la que tenga en casita. Hoy por lo menos le quise agregar kiwi picadito, arándanos, un poquito de miel rociadito por encima y crema de maní. En la mañana de hoy quería algo dulcecito que me pusiera enérgica para el gym, y la verdad que esta es la mejor opción. Es súper fácil, rápida y deliciosa. Y muy proteica. Bueno, con un vasito de agua me lo serví. Por acá estoy prendiendo el arbolito. ¡Ay, qué emoción! La Navidad, me encanta. Ya bueno, ya por aquí me siento a desayunar, a disfrutar de la mañana un ratico. Y luego lo que hice después de desayunar fue leerme un libro, que este Hábitos Atómicos es genial, se los recomiendo muchísimo. Te enseña a ver como los hábitos de otra manera, y la verdad que te motiva, te pone productiva. Por aquí les estoy mostrando como el resumen del capítulo, y de verdad que sí se los recomiendo bastante. Bueno, ya por aquí me termino de alistar, me pongo los zapatos, me pongo la sudadera, cojo el agüita, tal, y nos fuimos para el gym. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo video para mi canal. Vamos de camino al gimnasio, es nuestro primer día. Bueno, yo estaba yendo antes, pero había dejado de ir, amigas, así que hoy vamos a retomar y vamos a ir con mi pareja. Es el primer día de él. Ustedes dirán, ¿y con quién van a dejar a la princesa? Bueno, les cuento que contratamos a una señora que nos va a estar ayudando hasta mediodía, nos va a ayudar pues a tener estas horas a la niña, que igual ella se queda durmiendo, entonces ella lo que va a hacer es como echarle un ojito mientras nosotros vamos al gimnasio, que nos demoramos máximo hora y media, y volvemos a la casa. Ella, si la bebé se despierta, pues la señora le va a hacer el desayuno y tal. Es una señora, no es de confianza, pero pues es una señora y la hemos probado y vamos, va bien. O sea, vamos a ver qué tal, cómo nos va con ella. Y nada, esperemos que todo salga súper bien. Aquí vamos de camino al gimnasio, bien emocionados, amigas. Es nuestro primer día y esperamos no rendirnos y seguir todos los días yendo juiciosos.
Bueno, ya acabamos el entrenamiento. Hoy fue suavecito, ¿cierto, amor? Hoy fue suave porque estamos retomando y no toca darle tan duro tampoco. Ya vamos camino a la casita. Me dice la señora que Bebialana ya se despertó, ya le hizo el desayuno, se lo va a dar. Igual ya nosotros vamos en camino, así que yo creo que le terminaré de dar el desayuno y desayunaremos nosotros. ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi princesa hermosa? Por acá cambiando a la princesa hermosa, cambiando el pañal, voy a darle teti y les cuento que miren, me regué de leche, tengo los senos estallados, ya por aquí tengo bastante durito y es que obvio ya son las 9 de la mañana, ya han pasado muchas horas desde que no le he dado teta a Baby Alana y ya se me están reventando los senos. Así que voy a darle cenito, creo que se va a quedar dormida, creo. Luego de que se quede dormidita, me voy a ir a bañar y arreglarme para comenzar el día. Uy, ya quiere, ya quiere. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, ya quiere tu tipo. Sí, yo eso es eso. Ya eso es una vez que quiero unas tetitas, se lo dejo. Eso es una bebé que quiere un asustico. Mire cómo se rasca la orejita. Eso significa que tiene tetica y sueño, ¿cierto? Sí, tetica y sueño, sí. Tetita y sueño, sí, mi amor. Mi princesa moza. Mi princesa moza. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tiene una besita la princesa? ¿Tiene una besita de teta? ¿Sí? Me volví a lavar la carita, a hacerme el skincare súper rapidito, que mi skincare básicamente es agua de rosas, un poquito de contorno para las ojeras y cremita hidratante, que esta cremita hidratante de Neutrogena, la verdad es que me ha encantado, o sea, te deja la piel súper hidratada y súper suavecita, estoy amando esta crema hidratante, se la recomiendo mucho. Así que ahora mismo me voy a hacer un makeup súper sencillito, mi makeup diario, y me voy a poner un outfit básico que ya se los muestro. Bueno, el outfit de hoy va a ser este short, estos shorts con este top y con esta camisa. Esto es un conjunto, por si me preguntan, es de la Shein. Bueno, amigas, y así quedamos.
Miren el resultado final. La verdad me encanta este conjuntico porque es súper fresquito y más para estos días de calor. La verdad que ni se siente que lo tengo puesto. Me encanta, es demasiado divino. Y nada, ahora sí a comenzar nuestro día como es. Bueno, llego a la sala. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a poner a editar este video que estoy haciendo, que están viendo. Voy a editarlo porque tengo que subirlo hoy mismo. Entonces voy a ponerme en esas ahorita, pero antes de ponerme a exportar los videos para acá, para la iPod, para editar, para motivarme, me voy a preparar un matcha súper rapidito y seguimos. Bueno, se despertó la princesa y ella me va a acompañar a hacerme el matcha. Miren, ya por aquí herví el agüita y agregué 3 cucharaditas de este té matcha, es el que yo utilizo, es totalmente orgánico. Vamos a agregarle un poquito de azúcar, que no me gusta agregarle azúcar porque le quita un poquito lo natural, me gusta más agregarle miel, pero resulta y pasa que se me acabó y así que necesito endulzar esto, así que lo voy a agregar azúcar porque no tengo ni stevia ni nada. Un poco. Ay, ¿será que si lo logramos con una mano? Vamos a darle con este batidorcito. Mira, Lana, cómo se hace un matcha. ¿Así se hace un matcha, hija? Sí, así se hace un matcha. Bueno, ahora en este vaso vamos a agregar unos hielitos. Le vamos a agregar el matcha. Y leche, que nada más tengo un poquitico. No tengo mucha, pero bueno, ¿qué más? Bueno, un pitillito. Vamos a probar a ver qué tal nos quedó. Increíble. Bueno, ya por acá tenemos el matcha. Voy a ponerme a editar ahora mismo este video, que es el que tengo que subir. Por acá tenemos los cascos y Baby Alana está por acá comiendo. Ay, eso ya. Bueno, y así culmina mi mañana. Espero que les haya gustado muchísimo este video, que les haya encantado, que se hayan divertido, así sea un rato. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle like a este video, que en serio que esto les ayuda demasiado a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Besitos. Bye, bye.